Hola amigos, un saludo a todos. Bienvenidos a este su canal Ingeniería Química Fácil, donde aprenderás de una manera didáctica y sencilla todos los conceptos relacionados con la ingeniería química y la ingeniería de procesos. Y sin más preámbulos, vamos a continuar con esta serie de videos dedicados a la termodinámica del equilibrio y a la termodinámica de las soluciones. No olvides suscribirte a nuestro canal, publicamos videos todas las semanas y si activas la campanilla podrás estar enterado de cada vez que subamos nuevo contenido. Bien, en el video anterior habíamos definido dos nuevas propiedades termodinámicas de los sistemas, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz. Ahora veremos un par de aplicaciones puntuales de la utilización de estas propiedades. La primera tiene que ver con la obtención de trabajo, teniendo en cuenta que, por definición, tanto la energía libre de Gibbs como la energía libre de Helmholtz son medidas del trabajo máximo que puede ser obtenido a partir de un sistema termodinámico. En este sentido, si queremos producir trabajo, lo que debemos hacer es disminuir la energía libre de Gibbs o disminuir la energía libre de Helmholtz. Para lo cual, pues en términos prácticos, lo importante no es evaluar la propiedad como una magnitud puntual, sino los cambios en estas propiedades. Como muestra la ecuación 1.6, podemos calcular el trabajo realizado por un sistema simplemente restando a la energía libre de Gibbs del sistema en su estado final, la energía libre de Gibbs del sistema en su estado inicial. Por lo cual se tiene que, por ejemplo, el máximo trabajo obtenible de un sistema que pasa de un estado 1 a un estado 2 no es más que el cambio en la energía libre de Gibbs de ese sistema. Si nosotros queremos tener en cuenta los cambios en la energía libre de Gibbs, en la entalpía o en la energía libre de Helmholtz, y tenemos en cuenta las definiciones de temperatura constante o volumen constante o presión constante que se asumen para el desarrollo matemático de las ecuaciones que vimos en videos anteriores, podemos obtener que el cambio en la entalpía es igual al cambio en la energía interna más la presión del sistema por el cambio en el volumen, que es nuestra ecuación 1.7. Para el caso de la energía libre de Helmholtz, tenemos que el cambio en esta propiedad termodinámica no es más que el cambio en la energía interna menos la temperatura por el cambio en la entropía, que es nuestra ecuación 1.8. Y para el caso del cambio de la energía libre de Gibbs, sería igual al cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía de nuestro sistema. Ahora bien, otra aplicación puntual en el cambio de estas propiedades termodinámicas es el cambio en la energía libre de Gibbs que ocurre cuando hay una reacción química. Este parámetro puede ser visto de varias maneras. Por un lado, puede ser visto como la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener a partir de una reacción química. Y por otro lado, se puede ver como un criterio de espontaneidad de una reacción química. Recordemos para esto que una reacción química es espontánea cuando, una vez se inicia, va a seguir produciéndose sin que se necesite un aporte externo de energía. Entonces, como sabemos, a partir del cambio de la energía libre de Gibbs, si una reacción química va a ser espontánea o no, es decir, ¿cómo sabemos cuál será la dirección en la cual va a proceder espontáneamente esta reacción química, por ejemplo, la que tenemos en pantalla? Pues bien, si tomamos como ejemplo la reacción mostrada en la pantalla, donde dos moléculas de monóxido de nitrógeno producen una molécula de nitrógeno diatómico y una molécula de oxígeno diatómico, la pregunta sería, ¿cuál reacción se da espontáneamente? ¿La formación de monóxido o la formación de las moléculas de nitrógeno y oxígeno? Pues bien, si tomamos la ecuación 1.9, que fue la que definimos en la diapositiva anterior, el primer término
es delta H. Este delta H no es más que el calor de reacción. Recordemos que si la reacción es exotérmica, es decir, que libera calor, este calor de reacción o entalpía de reacción es negativo. Pero si la reacción es endotérmica, esta entalpía de reacción o calor de reacción es positivo. Si la reacción es endotérmica, entonces se necesita que se le suministre energía de los alrededores al sistema reaccionante para que la reacción ocurra. Y esta adición de calor no es espontánea. Mientras que si la reacción es exotérmica, no requiere que se le suministre energía para que la reacción proceda, sino que al contrario, el sistema reaccionante libera energía. Y esto sí puede ocurrir de manera espontánea. ¿Por qué? Porque depende solamente de la reacción química. Sin embargo, si volvemos a mirar la ecuación 1.9, podemos darnos cuenta que existe otro término y que este término es negativo, el cual es la temperatura multiplicada por el cambio en la entropía. Y aunque sabemos que la entropía siempre va a ser positiva, el cambio de la entropía por su lado puede ser positiva o negativa. Si el cambio es positivo, ¿qué quiere decir? Que hubo un aumento en la entropía. Y si el cambio es negativo, quiere decir que hubo una disminución en la entropía del sistema. Pues bien, en este caso y de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, lo espontáneo son los procesos que favorecen el aumento en la entropía del universo. En otras palabras, las reacciones químicas que aumentan la entropía serán favorecidas y son las que van a ocurrir espontáneamente. De nuevo, en la ecuación 1.9, la temperatura trabajada en kelvins siempre va a ser positiva y delta DS es positivo. Esto hace que el segundo término de la ecuación sea negativo y este término negativo junto con un calor de reacción negativo favorecen que el cambio en la energía libre de Gibbs sea negativo. Con lo cual podemos concluir que para cualquier reacción química, el criterio de espontaneidad es que la variación de la energía libre de Gibbs sea negativa. Pero bueno, ustedes pueden preguntarse qué sucede si la reacción es exotérmica, pero el cambio en la entropía es negativo. La reacción será espontánea si delta G es negativo. Y esto ocurre si el segundo término de la ecuación, que algebraicamente queda positivo, es menor que el primer término de la ecuación, que al ser la reacción exotérmica va a ser negativo. Un truco para volver espontánea esta reacción es disminuir la temperatura de ser posible hasta que el segundo término de la ecuación sea menor que el primer término de la ecuación. Y así, el cambio en la energía libre de Gibbs será negativo. Por último, si tenemos el caso opuesto, donde la reacción sea endotérmica, pero el cambio en la entropía sea positivo, esta reacción será espontánea si el segundo término, es decir, el término negativo, es mayor que el primer término, es decir, el término positivo. Y un truco para que el segundo término sea mayor que el primer término es, de ser posible, aumentar la temperatura del sistema reaccionante. Para la reacción mostrada en pantalla, el cambio en la energía libre de Gibbs de esta reacción es de menos 173.4 kilojulios. Por lo cual podemos decir que la reacción es espontánea. Es decir, que lo que va a ocurrir en esa reacción de la cual no sabíamos su dirección es que espontáneamente se va a formar el nitrógeno molecular y el oxígeno molecular. De manera análoga, se puede hacer un análisis similar con otras propiedades termodinámicas y llegaríamos a la misma conclusión. Continuando con nuestro análisis, podemos extrapolar estos resultados o estos criterios de espontaneidad para las otras propiedades termodinámicas.
Por lo tanto, sabemos que si la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs, que todas son funciones de estado, pueden ser utilizadas para saber si una reacción química es espontánea o no. Todo esto sujeto a algunas restricciones. Entonces, en la tabla que tenemos en pantalla podemos ver los criterios de espontaneidad teniendo en cuenta cambios en propiedades termodinámicas bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la energía interna, podemos decir que una reacción química es espontánea si delta U, es decir, el cambio en energía interna a volumen y entropía constante, es negativo. Para el caso de la entalpía, podemos decir que una reacción química es espontánea si el cambio en la entalpía a presión y entropía constante es negativo. Para el caso de la energía libre de Helmholtz, podemos decir que el cambio en esta propiedad termodinámica a volumen y temperatura constante, si es negativo, quiere decir que la reacción química es espontánea. Y como vimos anteriormente, para el caso de la energía libre de Gibbs, podemos decir que una reacción química es espontánea si el cambio en la energía libre de Gibbs a presión y temperatura constante es menor que cero. Ahora, si extrapolamos los resultados obtenidos anteriormente para cualquier proceso, haciendo la salvedad que el único trabajo que ingrese o que salga del proceso sea trabajo PB, podemos dar criterios de espontaneidad para los procesos, teniendo en cuenta también la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs. Y en este caso podemos decir que un proceso es espontáneo si el cambio en su energía interna a volumen y entropía constante es menor o igual a cero. También el proceso es espontáneo si el cambio en la entalpía a presión y entropía constante es menor o igual a cero. Si el cambio en la energía libre de Helmholtz a volumen y temperatura constante es menor o igual a cero, o si el cambio en la energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante es menor o igual a cero. Ahora, ¿qué pasaría si el trabajo que se realiza sobre el sistema o el trabajo que realiza el sistema es diferente al trabajo PB? Pues bien, en este caso nos cambiarían los criterios de espontaneidad, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la cual podemos generalizar para cualquier proceso, ya sea reversible o irreversible, los criterios de espontaneidad. Podemos decir que el proceso es espontáneo si el cambio en la energía interna más el cambio en el trabajo realizado por el sistema o realizado sobre el sistema, que no sea PV, a volumen y entropía constante es menor o igual a cero. De manera análoga, para el cambio en la entalpía más el cambio en el trabajo que no sea PV, sea menor o igual a cero, también podemos decir que un proceso reversible o irreversible es espontáneo si el cambio en la energía libre de Helmholtz más el cambio en el trabajo que no sea PV a volumen y temperatura constante es menor o igual a cero, o si el cambio en la energía libre de Gibbs más el cambio en el trabajo que no sea PV a presión y temperatura constante es menor o igual a cero. Bien, con esto terminamos el presente video relacionado con la espontaneidad de los procesos y la espontaneidad de las reacciones químicas. Esperamos que haya sido de ayuda. No olvides compartirlo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.